Cuando el intenso frío llega a las estepas del norte de Europa, visitan nuestro país multitud de aves acuáticas que pueden deparar magníficas jornadas a los aficionados a esta modalidad de caza menor. Aunque la tradición de la caza de acuáticas en España rememora nombres tan famosos como el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las marismas del Guadalquivir, en nuestra región de Castilla-La Mancha existen humedales donde se pueden efectuar entretenidas y provechosas tiradas de patos que nos proporcionarán hermosos lances con tiros difíciles y variadas perchas. Llegados a la finca, los cazadores son recibidos por el anfitrión, quien les invitará a un copioso almuerzo, con el fin de acumular unas energías que tendrán que poner después a prueba durante la jornada. Los comentarios previos sobre la bondad que esperan de esta tirada los patos no podrán ocultar la impaciencia por verse ya metidos en plena acción cazadora. Una vez desayunados, el organizador de la tirada explica los pormenores de ella a los cazadores, adjudica los puestos y da las normas de seguridad para evitar accidentes. Uno está allí y termina en el 10 por la derecha. ¿Vale? Entre suelta y suelta, van a tocar una corneta para iniciar la suelta y una corneta cuando termine. Por favor, sobre todo cuando termine, no tiréis, porque puede haber alguien que haya salido a cobrar o cualquier cosa, no vayamos a tener algún accidente. ¿Vale? Si entra algún pato muy bajo, que no creo, pues muy complicado porque entran altos, cuidado con los puestos de al lado, no vaya a haber algún tiro, alguna historia. Lo más importante es seguridad. En el pantano ahora cada uno de vosotros os voy a asignar un secretario para que os ayude a llevar las escopetas, los cartuchos, os carguen y tal. En la recogida de los patos se van a quedar siempre en los puestos porque pesan mucho, entonces los que matéis, el secretario los dejará en el puesto y luego vamos rotando. Y luego al final de la cacería se recogerán. Después del segundo geo pararemos un vinito, un taco y luego ya tercer y cuarto geo y luego ya venimos otra vez a comer aquí a la casa. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa? Vuelvo a repetir, toque de corneta empieza, toca corneta, finaliza. Y cuando finalice, por favor, no tiréis. Aunque haya un pato herido, uno que se va a ni cortar, no, porque no sabemos lo que está haciendo el puesto al lado y para, puede haber algún accidente. Se va el pato, que se vaya. Los cazadores revisan su equipo para no perder luego tiempo en el puesto. Al pato.
Como el plumaje de las acuáticas es muy espeso y además está impregnado con un tipo de líquido repelente al agua, es importante para este tipo de caza el número del perdigón que carguen los cartuchos, que debe ser grueso. Bueno, aquí estamos tirando el pato azulón, que es un pato que es común que se da en estos pantanos y estas lagunas. Tiene una querencia natural en la cual el pato tiene su vuelo natural hacia al propio pantano, por el cual realmente entraña su dificultad, porque el pato entra con naturalidad y a una cierta velocidad que te impide muchas veces poderle alcanzar con el tiro. Conducidos ahora por el guarda del coto, los cazadores se dirigen hacia la charca que será escenario de la cacería. Después, se irán colocando en los puestos situados estratégicamente a uno de los lados de ella para cortar la entrada de los patos que serán abatidos en su intento de posarse en la superficie del agua. Viene del frente y va hacia el agua. O de izquierda. Y viene a la derecha y casi siempre tiene tendencia siempre a ir al agua. Perfecto. Aquí el único este es tener cuidado porque si baja alguno raso, hombre, ahí del agua. En estos momentos previos, la emoción en los puestos sube al límite mientras se acarician nerviosamente las armas que ya están preparadas para su próxima entrada en acción. Ya colocados en los puestos y a la señal convenida por el jefe de la cacería, comienzan a aparecer las siluetas de los patos, que son recibidos por los primeros disparos de las escopetas. Enseguida se generalizan los tiros que llenan la mañana con su bronco sonido. La cacería ha entrado en su momento culminante. Los patos entran por todos los sitios y los variados lances se suceden ininterrumpidamente. Tira un tiro, no ves caer al pato hasta medio segundo después.
Esta gente tiene unos perros aquí espectaculares, ¿eh? Y además esta manera de cobrar, fíjate que el pantano es amplio y había patos que quedaban en mitad del pantano y se les ha visto nadar, pero muy bien a cobrar patos. No ha habido muchos que hayan caído al pantano porque gracias a Dios se han pegado todos los patos, se han cobrado muchos en tierra, pero ha sido muy bonito y seguramente lo tenéis grabado, patos como han sido cobrados por los perros, pero muy bien. Las armas embudecen mientras se procede a cobrar las aves abatidas con el auxilio de perros muy bien entrenados y normalmente de razas con abundante pelo para que aguanten la baja temperatura del agua. Con un cambio rápido de los puestos, para que todos los tiradores tengan las mismas oportunidades, da comienzo la segunda tirada. Hemos pasado un día fantástico, un día de otoño fenomenal. Un poquito de calor. Las primeras tiradas hemos pasado realmente bastante calor, mucho calor, pero ha sido un día precioso, muy bonito. Los patos que nos entraban desde la Solana nos venía a una velocidad y una altura impresionante, impresionante. Aparte que los tienes encima, cuando los ves los tienes encima. No te permite muchas veces ni reaccionar en el tiro. Unos tiros difíciles, parece mentira, pero son difíciles, que entren a esa velocidad. El pato azulón, que es el que hemos tirado hoy, realmente es un pato que no es tan sencillo. Parece un pato grande, lo que pasa que no es tan sencillo como lo realmente estamos tirando. Y bueno, pues tiene sus complicaciones. Nosotros concretamente, en nuestro puesto hemos estado tirando con el calibre 20, que en lo cual incrementa la dificultad, pero creo que hemos hecho unos tiros muy bonitos y a gran altura. Hay que escoger el momento adecuado para levantarse y disparar sobre la veloz silueta que se recorta contra el cielo. Los cañones de las armas empiezan a calentarse y en el mundo no existe nada más que el cazador y su presa. Bueno, el tamaño del ave dificulta un poco el tiro porque no es un tiro habitual que practiques con frecuencia como la perdiz o como el conejo, como la paloma, la tórtola, la media veda. Es un pájaro un poco especial en el que por su tamaño cuando vas a tirar parece que el pato está más cerca y realmente está lejos y hay que aguantar bien el tiro y adelantarlo porque es un ave que aunque no lo parezca sí vuela rápido. En estas fincas se están utilizando sobre todo labradores. Hemos visto a un hispano bretón y que también daba muy buen juego, porque yo le he visto cobrar un pato como a unos 200 metros metido en el pantano,
cogerle, traerle y volver a tener el entusiasmo de ir a coger otro. No es una raza habitual en el tema de patos. Se suele utilizar más un perro dedicado más al cobro del pato, que suele ser el tipo labrador. En este caso, la mayoría de labradores, que dan un resultado espectacular y muy bonito. Al acabar esta segunda tirada, y ya mediada la mañana, se sirve un aperitivo en el propio campo que servirá para reponer fuerzas y comentar los lances sucedidos hasta ese momento, mientras las armas descansan esperando la siguiente tirada. Contando las patas y viendo por 48 patos, la mitad patos y la otra mitad patas. Va a comenzar la tercera tirada. Con ilusión renovada, se vuelven a ocupar los puestos que ahora se han colocado en la orilla opuesta, teniendo en cuenta la incidencia del sol, el aire dominante y las querencias observadas de los azulones. Debe llevar una escopeta, a ser posible, que a mí me gustan las paralelas, se puede también tirar con repetidoras, ¿eh? Y con justa puesta, pero vamos, yo prefiero las paralelas. Y debe llevar, luego después, la munición sobre todo debe de ser sexta, quinta, porque son aves que tienen mucha fuerza y vuelan con bastante velocidad, y para pararlas y bajarlas en el puesto debe de tener una munición potente. Que depende, lo que tú te guste. A mí me gusta aceptar, esto es lo que le gusta a todo el mundo en la vida, ¿no? Sexta, pero la diferencia entre el 32 y el 34 no es mucha. No es mucha, pero nada, es. El cartucho de JG es un cartucho que va muy bien, tira muy bien. Y este cartucho también está bien, es un cartucho de séptima de 32 gramos. A mí me gusta personalmente Remington. Y, sexta, y el calibre esto está bien. O 32 o 34, depende. Allí es mejor 34, aquí es mejor 32. Te digo por qué, pues llevo más alto y hay plomo. Mucha diferencia de 34 de no. Hay diferencia. ¿Eh? Sí. Hay diferencia, es más carga. Ahora, Javier. Ahora, Javier. ¿Cómo le has pelido? Javier, ahora. Tres tiros por par. Los cazadores tienen una nueva oportunidad para intentar enmendar sus fallos si los tuvieron o aumentar su registro si hicieron buenos disparos en las dos primeras. ¡Epa! Pero va para allá. Va para allá. ¿Has visto la...? ¡Ocho! No nos ha quedado más remedio que robar algún pato al vecino, al puesto del vecino. No nos ha quedado más remedio, pero bueno, el ansia muchas veces te puede y no es impresionante. Si no, ¿qué opinas tú? El pato es un animal duro, ¿no? Necesita que le pegue bien, ¿no? Claro. Y hoy, vamos, el juego avanzado y al invierno, yo creo que tiene la piel un poquito más dura. Hay que pegarle, no perdona, y con este calibre menos. Hay que afinar el tiro. Nosotros hemos estado tirando con sexta, un plomo de sexta. En este caso tirábamos con 27 gramos realmente, gente que estaba tirando con más. Realmente nos costaba grabado, pero es cuestión de muchas veces de apuntar. Pero el entorno reunía las condiciones muy bonitas y la verdad es que muy bien. Hemos cazado cuatro geos, ya te hemos dicho, cuatro geos.
los cuales los dos primeros de muchísima dificultad, los otros creo que son algo más sencillos, porque nos permite ver el pato que entra al pantano algo más bajo y nos permite poderle tirar mejor, pero a pesar de eso es un animal que te saca muchos tiros. Ahora se le tienes que matar, ¿ah? Ese lo voy a contar, es mío. Es tuyo, sí. Qué mala joya. Pronto sin solución. El tiro del pato es complicado, es bastante complicado. Hay patos que descienden muy rápido, hay patos que te vienen cruzados, y lo que sí he visto es que hace falta cerrar bastante el choque. Hay que cerrar bastante el choque porque el tiro es bastante lejos. Izquierda, izquierda. Mío, 14. Acabada esta tercera tirada, se procede de nuevo al cobro de los patos abatidos. Una hembra de azulón, herida en un ala, trae en jaque a los dos perros al hacerse la muerta y sumergirse cuando los canes llegan hasta ella. Pasado el gracioso incidente y sin pérdida de tiempo, se sitúan las posturas para la cuarta y última tirada. El sonido de las escopetas vuelve a romper la tranquilidad del monte. Parece que ahora los cazadores le han cogido el tranquillo al vuelo de los patos y efectúan estupendos disparos que producen lances espectaculares. Aparte de que he fallado muchos patos, pero ha sido un buen día. Hemos ido mejorando el tiro desde el primer puesto hasta el cuarto, pues se nota que van mejorando, corrigiendo los defectos, y sobre todo cuando tienes un compañero al lado que te va diciendo más o menos un poco dónde ve los fallos, pues la verdad es que cuando acabas la cacería notas que has ido mejorando el tiro. Normalmente gente que se lo suele llevar hace un tipo de cocina, suele utilizarse el magre de pato, que es lo que más,
algo también en confí de pato, pero la gente lo que suele hacer, el que lo hace a nivel particular, gente en restaurantes que lo hace muy bueno, que abren el pato por las pechugas, sacan normalmente la pechuga del pato y hacen el magre de pato. Hay gente que lo adoba, hay gente que lo tiene en salsas, hay muchas formas de poderlo cocinar, pero realmente es un manjar. He tenido tiros espectaculares, el pato era bravo, bravo, lances impresionantes, ha sido muy, muy atractiva la tirada. Por él. Definitivamente ha acabado la jornada y los cazadores dirigen una última mirada a la charca donde se desarrolló esta. Mientras van rememorando los mejores lances, aunque también buscan la posible razón de sus estrepitosos fallos. En cualquier caso, ha sido una cacería memorable entre amigos con la misma afición. Como en casi todas las cacerías en grupo, el colofón es una comida de hermandad donde se escucharán las narraciones de los lances de la jornada, siempre aderezados por la imaginación y el buen humor de los cazadores de acuáticas. Jornada, amigos, compañeros, comida, patos, perros, lances, diversión y una maravilla. El día termina con la foto de todo el grupo que posa con las piezas cobradas. Los perros, ahora tranquilos, sueñan con nuevas cacerías en las que volverán a nadar en la charca, llevando en sus bocas los patos que cayeron en el agua.